La persona que tengo a mi lado se llama Miriam Soledad Pedroso y según consta en los papeles municipales de San Isidro, en el año 2008 le habían autorizado para darle justamente una vivienda del plan federal. Sin embargo, ¿qué pasó? No pasó nada, nunca llegó, nunca no dijeron nada, hicimos todos los papeles y pasaron los años y no pasó nunca nada. ¿Y estás viviendo acá desde hace cuánto? Acá estoy hace 5 años porque ellos estaban durmiendo en una placita de Gardel y me tuve que comprar esto con lo que podía. Y esto no pueden vivir ellos acá porque se llena de agua. ¿Y en la municipalidad, a pesar de todos los papeles, qué te dicen? Nada, que tengo que esperar. ¿Y pero esperar cuánto más? Yo me dicen que hay que esperar, que hay que esperar y hay que esperar. Y ya hace... hace 12 años nosotros. Porque todas las casas que se tendrían que haber hecho no se hicieron. No. Y las que se hicieron fueron dadas a personas que no tenían que ser dadas. ¿Acá hay acomodo, decís, en la entrega de las pocas casas que dan? Y yo digo que sí, porque si nosotros hace años que estamos, yo tengo 33 años de edad y esto nunca llegó. Nosotros hace rato que teníamos, nosotros vivíamos del otro lado y nunca pasó nada. Este paredón es el que separa al San Isidro rico del San Isidro pobre. De aquel lado se cumplen todas las promesas: mayor seguridad, mayor confort, calles asfaltadas, cloacas, agua potable. De este lado, la miseria y las promesas incumplidas. Entre ellas, más de 400 millones de pesos que supuestamente se deberían haber destinado a las casas del Plan Federal de Viviendas, que quién sabe dónde están. A las presuntas irregularidades que habría cometido la Municipalidad de San Isidro en la construcción de más de 3.000 viviendas del Plan Federal, de las cuales se habrían levantado apenas un tercio, se suma el presunto desvío de parte de los más de 400 millones de pesos con el propósito de erradicar villas como, por ejemplo, La Cava Chica o Uruguay. El funcionario Fernando Romero, un arquitecto que se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas de San Isidro. Romero, según los vecinos, se inició como vendedor de pollos y habría terminado con una de las empresas más importantes que se alzó con gran parte de las obras públicas del Plan Federal en San Isidro y que construye condominios, por ejemplo, en Uruguay. Una denuncia judicial ya solicitó investigar si es verdad que la empresa Sirá está relacionada, a través de una de sus hermanas, al exfuncionario de Pozzi. También se solicita saber qué sucedió con el dinero destinado a la construcción de las casas que faltan y la red cloacal que nunca se hizo, entre otras muchas irregularidades. Esta es la Cava Chica, otro asentamiento de San Isidro. En este lugar estaba proyectado la construcción de 244 viviendas del Plan Federal administradas por la Intendencia de Gustavo Pozzi. Sin embargo, se entregaron menos de 160. Vamos a conocer algunas de esas casas. ¿Hace cuánto te entregaron esta vivienda? Hace un año. ¿Y cómo, en qué condiciones está? ¿Cómo está la casa? Y la casa estaba no muy bien armada. Tuve problemas con la ventana. Sí, tuve cambio de ventana. Se me cayó una ventana de allá arriba y explotó el vidrio abajo. Tuve que cambiar la ventana de arriba para abajo. Este es el piso. Y bueno, pintura
puede. Es decir, cuando te entregaron la casa a la municipalidad, el piso es de cemento. Sí, de esto. Claro, de esto. El cual yo lo saqué por el tema de que no se podía mojar porque uno se caía. La escalera es de madera y esta alfombrita la pusieron ustedes. Sí, le forramos nosotros. Este es el piso que tenía, ¿ver? Claro, los pisos son todos de cemento. Bueno, estos son los pisos que decía que se están hundiendo. Y estos son los pisos, ¿ves? Estos son los pisos. Este está más seguro. Pero el otro piso de la otra pieza, yo le tuve que hacer algo arriba porque parecía arenilla. O sea, al barrer usted se hacía una polvadera así. No se podía limpiar. Así que tuvimos que hacer una base arriba. Oscar, vos recibiste una vivienda, una casa del Plan Federal. Sí, sí. ¿Hace cuánto? Y hace, va a ser 2 años. ¿Esas son algunas de estas casas? Claro, es esta que está. De mueble, de ellos ya prácticamente no tenemos nada. Porque al no tener cloaca que entre el agua para adentro... Hablando de cloaca, ¿esto es la cloaca? Esto es lo que viene a ser la cloaca porque ya directamente no tenemos. Viste, brota de todos lados y sale a la zanja. Claro, acá pasan tus chicos. Claro, sí. Y los chicos ya están teniendo problemas en el sentido que están teniendo grano en la cabeza, descompostura. Ahora, en la licitación del Plan Federal dice que tienen que tener agua corriente, cloaca y pavimento. Claro. No hay nada de eso. Tenemos agua corriente nada más, pero no tenemos pavimento, no tenemos cloaca y no tenemos que manejar de otra manera para ver qué es lo que podemos hacer, pero no conseguimos ninguna solución de nada. No nos dejan entrar materiales, que queríamos hacer todo una punta a punta, un zanjeo y no quieren. Yo lo que no puedo creer es que se haya invertido 20 millones de pesos, más de 20 millones de pesos para hacer esto. No. O sea, está visto todo. Esto, el que no se da cuenta que se chorearon la plata, ya quiere decir que no vive en este país. Pero esta plata no vale lo que hicieron ellos. Porque es todo hueco. No puede pasar una agujereadora porque se rajan por todos lados. ¿Tenés confianza que alguien los va a escuchar o que la justicia va a investigar esto? Justicia, me encantaría que por lo menos, si como se ve por la tele, que la presidenta está buscando un par de cosas, me gustaría que investigue esto. Como si todo esto fuese poco, Claudio Correa, un vecino de la Cava Chica, revela el peligroso estado de las obras mal realizadas por el municipio de San Isidro con dinero público. Se están viniendo abajo directamente. Esta es la parte de atrás de lo que les mostrábamos antes. Claudio, ¿por qué pasa esto? Y esto pasa porque, no sé, lo hicieron todo mal y esta casa en cualquier momento se le cae arriba de la señora y del hijo que viven en esta casa. Pero acá pasa un camión, un tractor y esto se mueve todo. Mirá, lo toco así, se cae. Pero esto está sostenido. Un palo. Lo único que hace Pose o no sé quién es figurar la parte de adelante, pero mirá lo que hay acá atrás. Esta es la parte de atrás de las viviendas. De las viviendas, sí. Del Plan Federal. Sí, esto, digamos, es lo que no se ve. Lo que lo estamos mostrando nosotros para que se vea, porque esto en cualquier momento se viene abajo. 10 centímetros de tosca, apisonada y nada más. De arriba hormigón y un par de fierro y nada más. Y vos lo ves, cómo está rajado. Y bueno, y acá lo está demostrando la parte de atrás, está insegura. Esto en 2 o 3 años tenés todo tirado acá abajo. Ahora, si gastaron millones de pesos para hacer las casas... Es que no la terminaron, esta la terminaron la gente, esta la abandonaron. Esta, la pobre gente la llegó a terminar, pero vos no podés dejar que la gente termine de lo que ellos cuando hicieron la campaña no la terminaron. Pero además el Ministerio de Infraestructura le giró el dinero. No sé, la plata estuvo, pero acá vos lo estás viendo. La plata se fue para otro lado. ¿A dónde se habrá ido, no? Sí, y ahí eso ya es... Acá lo sabemos todo para dónde se fue. ¿Para dónde? Yo no puedo dar nombre, pero hace falta los autos de la gente que están acá. Vos ves los boras que están acá y te das... ¿De los funcionarios? Sí, la mayoría. Cada caso que recorrimos en las villas de San Isidro es dramático. Desde la abuela de 82 años que casi muere ahogada en su propia casa,
hasta la tapera donde vive Micaela, la joven embarazada cubierta de aguas hervidas. Pero no son todos. Tamara quizás se pueda transformar en el emblema de las dos caras de San Isidro, la de la opulencia y de la miseria más absoluta gracias a la desidia, la mala gestión municipal y muy posiblemente a la corrupción por el posible desvío de fondos federales. Como al resto de los entrevistados, a Tamara, la administración POSE le prometió una vivienda, un techo digno. Sin embargo, su casa, como tantas otras, nunca llegó, aunque el dinero ahí estaba. Tamara, ¿hace cuánto que vivís en esta casa que le dicen la casa del árbol o el árbol de la casa? Dos años ya, sí. ¿Vos con cuántos chicos? Con cuatro. Tres varones y una nena de tres. Que los escucha ahí adentro. Sí, están acá adentro, ellos juegan acá adentro. Sí, acá no pueden jugar porque como no tengo patio yo... No tenés patio, no tenés baño, no tenés nada. 4 horas acá adentro metido. No pueden estar acá. Encima acá pasan gente cada rato, como el pasillo es abierto todo el día. Pasan gente. ¿Y a vos te prometieron también una vivienda del plan federal? Sí, hace un montón ya que me prometieron la vivienda. Nunca me la dieron. Fui a mesa de integración, fui a hablar con Maino también. Vino él, miró acá, no dijo nada, se fue de vuelta. Vino y miró nomás y se fue. ¿Maino quién es? Maino el que manda allá hacia un social. El señor que supuestamente da la orden para que bajen mercadería, materiales. Pero no, nunca me dijeron nada. ¿Dónde le cocinas a los chicos? Ahí, ese es mi hornito. Ese hornito que yo tengo ahí es el único que me anda, porque no tengo cocina, garrafa, nada tengo. Ahí caliento el té para ellos. Pongo una hervidorita, ahí le caliento la leche. Ahí le caliento el agua para bañarse, todo. Todo con ese hornito nomás me manejo yo. Este es San Isidro también, ¿no? Sí, este es San Isidro también. Quizás Tamara represente la peor faceta de este San Isidro, el de las dos caras, y también la más corrupta. Si esto es así, como sospechan algunos, será la justicia quien deba resolverlo.